Su público la aclama como diosa. No odiosa, no de pesada, de diosa, la diosa. Vamos a hablar con ella, esta chica que ahora mismo ha resurgido en las redes. Ella fue cantante de Neje La Banda, una mujer que tiene muy buena voz. Y lleva unos años incursionando en el género urbano. Y ahora mismo tiene como una discusión, una bronca, un titingó, pasó algo, un huéleme aquí, un huéleme allá. Hay una tirantez con Patri Guay, otra antigua exponente del género, que ya también nos hizo un comunicado de prensa, Patri Guay, donde nos responde. Vamos a hablar con la diosa directamente a La Habana para que nos cuente todo. ¿Tienes el comunicado de Patri Guay? Pónmelo ahí en lo que comunicas con la diosa para que la gente vea. Nosotros nos conectamos con Patri Guay. Patri Guay dice que ha salido de la vida pública o de la farándula de la música urbana en Cuba por un accidente que tuvo, como tal y como me decía mi producción ayer, que eso la hizo alejarse, pero que ya está de regreso con su disco Atrevida y que eso va a acabar en el mercado. Y que muy pronto, la semana que viene, vamos a poder tener una entrevista con ella, porque Patri sí se da su tiempo. Nosotros le pedimos entrevista a Patri y ella dijo, sí, la semana que viene. Debe ser que se tiene que producir y arreglarse. Está enyesada. Ay, la pobre. Pero, ¿qué se le partieron? ¿Las piernas o algo? Ay, pero entonces el accidente fue ahora mismo. Ah, otro accidente. Pero cada vez que esta mujer saca un disco tiene un accidente, pero qué brujería le han echado. Oye, Patri, deja el ortopeda y vete al brujero, vete a hacer un saralleye, límpiate. Mira, ahí dice, Ale, sabes que te respeto por tu gran trabajo y también a todo tu colectivo. Esta semana hacemos la videollamada. Yo no quiero entrar en ninguna contradicción con nadie que busca fama a través de chismes, y menos cuando no se está a mi nivel. ¡Opa! Como me gusta la Patri, porque la Patri también es candelita. Después de mi accidente, yo me he recuperado y estoy de vuelta a los escenarios. Demostré que mi producto funciona y Atrevida ya está nominada a los premios Lucas. Pero sí, hablaremos de todo un poco la próxima semana. Un abrazo, Patri Guay. Mira, yo te dije que yo la conocía, que ella me fue a ver al hotel y todo. Le voy a preguntar todo eso para que usted sepa, porque yo no miento. Aquí lo que no aceptamos es mentira. Aquí todo tiene que venir con la verdad. Pero le dijo a la diosa claramente que la diosa no estaba a su nivel. Lo mismo que decía la diosa ayer en su directa, que cuando ella hace 5 años le pidió a Patri Guay grabar con ella, la trató como si fuera un perro sarnoso. Y eso también lleva dolor en el alma. Claro, yo pregunto, ¿por qué formar todo este show 5 años después y no en el momento? Ah, porque si a mí me tratan como un perro sarnoso, ahí es donde yo me rasco la sarna, de verdad, en un palo, a ver qué palo rasca más sarna. Pero mira, no voy a seguir yo fabulando sobre lo que está pasando, porque aquí está la protagonista, una de las protagonistas de todo esto que está sucediendo. Señoras y señores, directamente desde La Habana, Cuba, vía, como está la técnica en este programa, vía videollamada, utilizando los servicios de mi próxima pareja, Mark Zuckerberg. Todo Facebook me lo facilita. Bienvenida, hola, otra hola, la diosa, señoras y señores. Hola. Hola, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, diosa. Óyeme, que yo te perdí la pista a ti después de NG La Banda. Yo te veía a ti en NG La Banda. Yo te vi, me gustaba tu proyección. Claro, no tenías este look que tienes ahora, que además me fascina todos estos colores. Todo. Eres un foco. Tú sabes que donde quiera que llegue eres un foco. ¿Me oyes? Sí, te estoy escuchando. Perdóname que hay un poquito de retraso. Tú sabes que nuestro internet es complicado. No te preocupes. Lo importante es que podamos conversar. Te agradezco, diosa, tu tiempo. Sé que estabas en el estudio.
y sacaste a todo el mundo y dijiste, voy a tirarlo todo en estéreo. Hablamos de todo, no hay miedo, no hay preocupación. Yo no puedo tener miedo cuando yo estaba convencida de que no ibas a poder dar con Patri White, porque ella nunca da la cara. Ese es el tema. ¿Tú crees que es mentira esta justificación que nos ha dado? ¿Crees que es mentira? La justificación yo me la sabía de memoria. Ella no está a mi altura. Es lo que me hizo hace 5 años atrás. Por supuesto que yo no estoy a la altura de ella. Ella espera el chivito nomás de los Lucas, el chivito de eso, de los Lucas. Eso es lo que ella espera. Yo tengo otro pensamiento en mi vida. Tú estás proyectando tu carrera a nivel internacional. Exactamente. Yo me enfoco en otras cosas, ¿me comprendes? No en el chivito de Lucas, no me interesa. Claro, pero además el chivito de Luca también, que no es el caso de Patri, no digo que sea el caso de Patri, pero también se compra, se paga para estar ahí nominados y en el Lucasnómetro. Sí, claro. De hecho, bueno, yo he tenido grandes problemas aquí en Cuba con el tema de la televisión cubana. ¿Por qué? Problemas. ¿Por qué? Ay, pero qué rica la diosa, me encanta. Espera, déjame sentarme. Tráiganme café y todo. ¿Por qué has tenido problemas? Tómate el cafecito y yo voy a encenderme un cigarro. Dale. Conversemos, que esto es así, esto es la mazamba, esto es rico. Dale, date un trago y todo. Date tu trago. Mira, tú te fumas tu cigarro. Si tú te fumas tu cigarro, yo me fumo mi medicina. Espérate. Dale. Ahí está. Dame la candelita, papi. Ahí, dale candelita a la diosa, papi. Ay, Dios mío, espero que no me salga un mulato en cuero. Hay una cosa corriendo por allá atrás de la diosa porque se me jode la entrevista. Me desordeno. Déjame explicarte algo en cuanto a la señorita payasa, Patriguay. A ver, ¿qué pasó? Esta compañerita, cuando ella me hizo esa, me invadió mis redes sociales, que realmente yo estaba comenzando en el reggaetón, ya yo tenía mi carrera, yo sí fui a su casa a buscarla, yo no me quedé tan callada. Lo que me fue imposible dar con ella. Es una persona que se esconde todo el tiempo, ¿me entiendes? Pero si ella... Yo estaba convencida, vaya, que ella no se iba... Yo estaba convencida que ella no iba a aparecer hoy ahí, pero segura, porque ya he llegado a conocerla. Diosa, pero si hace 5 años sucede todo esto, que ella te menosprecia, que ella te maltrata, ¿por qué razón tú no hablaste de eso en ese momento? ¿Tú no saliste en ese momento y le dijiste, oye, tú eres una equivocada? Así no se trata a una persona como yo que tiene tantos años. Ahora, porque teníamos una amiga en común. Ah. Y esta amiga me dijo, no hagas eso, vas a lastimar su carrera. Y yo soy una persona que en el fondo yo soy súper noble. Lo que tengo mi carácter fuerte y no me gusta que me maltraten. Pero en el fondo yo soy noble y yo, digamos que la perdoné. Yo olvidé eso. Aparte, porque entiendo también que ella no estaba obligada a grabar conmigo. Ella claro, no estaba obligada. Pero ella te puede dar la cara. En la que se trata a los artistas. Ella te puede dar la cara y decir, mira, ahora no me interesa. Exacto. O no quiero. No puedo. Exactamente. Después, mira, me tuve que reír de ella porque grandes como José Junior me dijeron, echa para acá, diosa. Y entonces millones de gente que al final de cuentas están millones. Yo grabé al final con todos. Yo grabé con el Chacá. Yo grabé con todos los reggaetoneros. Es magnífico cuando estaba en sus mejores momentos, con La Loca cuando estaba pegadísimo, con No Me Da Mi Gana. Todo el mundo me aceptó, todo el mundo me apoyó. La única payasa fue ella. Y ahora... Pero yo soy hija de Changó todos los días de mi vida. ¡Epa! Todos los días de mi vida soy hija de Changó. ¿Y quieres que te diga una cosa? A mí nada más hay que darme el bate para al final de cuentas yo sin poner un vasito de agua a ver cómo las personas se caen. Porque en la vida, si tú vas pisoteando a los demás... Tú te despepingas, y perdóname la palabra. No, está bien, despepingas es una versión, está light. Y entonces, la situación es esa, la situación ha sido esa. Pasando al tema de la televisión cubana. ¿Qué te pasó con la televisión cubana? ¿Qué te pasó? Me encanta la diosa, me puedo ir para mi casa y dejarla aquí y ella lo cuenta. Me encanta. La televisión cubana... tú sabes que los programas de televisión se pagan, eso lo sabemos todos, que ya lo dijiste y yo te lo firmo. Okay. Yo pienso que deberían poner
un cartel afuera del ICR donde pongan los precios. Por ejemplo, Edith Mazola, 23M, 300 CUC. Talla joven, 150 CUC. Que pongan exactamente los precios de los programas. Y eso es lo que cobran. Que está aquí. Eso es lo que cobran. Eso es lo que te han pedido. Bueno, en un principio a mí me lo pidieron. Yo lo pagué porque yo sé que la promoción en el mundo entero se paga. Es aquí donde queremos verlo así, de esta manera, pero cogemos dinero. Ajá. Pero la realidad es que en el mundo entero la promoción se paga. Eso funciona de esa manera. Y después que pagaste, no te vetaron. Después que pagaste... Después que pagué, no me pusieron. ¿Cómo? Espérate un momento. Espérate un momento. Cuéntame. Cuéntame a quién le pagaste y no te puso. Voy. Yo le pagué a Yané de Talla Joven. Ok. Yo, eso resultó un grave problema en el Instituto de la Música Cubana. Ok. Porque yo fui donde estaba Vistel. Y Vistel me dijo, no, diosa, si vienes a decirme todos los músicos cobran dinero, que los músicos pagan, no me digas eso. Me hablas con nombre y apellido y nos estamos entendiendo. Y le dije, apunta ahí. Y tiraste y todo. Le di el nombre de él. Ok, y tiraste el nombre de él. Tú me estás diciendo, diosa, tú me estás asegurando que un grupo de artistas o la gente que se ve frecuentemente en la televisión cubana para salir ahí debe pagar la payola. Todos tienen que pagar. ¿Me morí? Pero todo, en todos los espacios, diosa. La radio también. Bueno, no pagará Jaila, no pagará Pablo FG, los que son de su combo no pagarán. Sí, pero reggaetoneros tienen que pagar. Definitivamente la radio no pone el reggaetón. No, eso es un problema. No, eso es otra historia. Porque, por ejemplo, hablando de Dayana. Ajá. Dayana sale en televisión. Ah, Dayana la sí pone. Sale en televisión. Ok. Sí, a Dayana la ponen. Ponen a Diván. Ponen a Micha, ponen a Chacal, feliz por todos ellos, yo porque soy parte de ellos. Y, oye, eso es lo más, es que tienen que ponerlo, ¿ves? Okay. Debe ser así. El problema Pero, es déjame hacer, que espérate. Cada vez que yo llamo a un director de programa, déjame hacer un yo paréntesis. Un director de programa, como ya yo dije los nombres, aunque yo le dé ahora mismo 1000 CUC otra hora, a mí no me ponen, me tienen terror. Claro, claro, la gente que tenemos la boca grande, vaya. Yo no la tengo tan grande como tú, exacto, pero pitamos. Exacto. Y entonces yo me he sentado con estas palabras a pedir cita a Marta Borne, al jefe de los jefes de los jefes, y a todo el mundo yo le he hablado así como yo te estoy hablando a ti, aquí en Cuba, porque yo sí no tengo miedo. ¿Tú porque qué? Estoy hablando con la verdad. Diosa. Y me han dicho, ¿qué valor tienes? Claro. ¿Qué coraje tienes? Pero no me resuelve el problema. Te dicen eso, te agradezco, gracias. Además, yo tengo una empresa, yo no trabajo como un reggaetonero de la calle. Uh-huh. Este es el tema, uh-huh, que yo no soy el Negrito y el Coquito. Okay. Porque yo tengo empresa avalada y estoy firmada con un contrato en una empresa como La Diosa. Y no me dan mi promoción que yo llevo como artista de Cuba. Y no te dan una explicación tampoco. Nada, no me la dan. Y Diosa, los mismos artistas, estos que han grabado contigo, que el Chacal, todos los artistas que has mencionado que en algún momento te han colaborado, ¿tú no has hablado con ellos para sonar aquí en la radio de Miami, para que tu música se impulse? Honestamente no lo he hecho, no lo he hecho. Mira, el Chacal es una persona que yo sé que si yo le pidiera algo así me ayudaría. Todos los que han colaborado conmigo, tal vez, pero yo, Alex, no puedo ir rindiéndole a las personas ayuda. Yo lucho sola, trato de luchar sola, y si algún día me vienen oportunidades de personas que se acerquen a mí, agradecida y abierta estoy, pero no puedo ir rindiéndole a las personas que me ayuden, porque yo entiendo que ellos están en su mundo. ¿Y tú crees? Y no tú, puedo... Esto me da pie a preguntarte, ¿hay niveles dentro del género urbano? Esa cosa de la humildad que todos dicen, yo soy humilde, yo soy de mi gente, ¿no se manifiesta con los propios exponentes del género, o sí? No entendí la pregunta porque la internet no me ayudó mucho. Te digo que los artistas que dicen, yo soy humilde, yo soy de mi gente, pero con los mismos exponentes del género no ayudan uno a otro, no impulsan uno a otro,
No hay ningún artista que diga, visita la página de la diosa, mi amiga, para que bájale el último tema. No existe la colaboración. No, eso no existe. No existe, no existe. Hay niveles dentro del reggaetón. Por ejemplo, los que han salido y suenan fuera de Cuba están como mejor ubicados. Se le da más respeto que a los que están en Cuba. Sí. Siempre. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, del momento que están en Miami sonando, ya la gente está aquí rindiéndole a todo el mundo ya inmediatamente. Aunque lo que ustedes estén haciendo sea mejor que lo que estén haciendo, en lo que esté tocando. Sí, 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 esa es la realidad. Sí, sí, es la realidad, claro. Diosa, claro. Tu carrera, ¿cómo la visualizas? ¿Dónde la gente puede descargar tu música? ¿Cómo la gente puede buscar lo que hace? ¿Dónde te puede seguir la gente? Yo acabo de subir a SoundCloud unos cuantos temas que nuevos que acabo de hacer. En estos momentos yo estoy preparándome para hacer los videos de los temas, terminando el disco que no está terminado. Ahora es que yo empiezo otra vez a ir para arriba de la caliente. Okay. Yo voy a empezar a sacar las cosas ahora, la gente lo va a ir viendo. Yo desgraciadamente estoy en Facebook como Diosa Cuba, porque la diosa, yo tenía un perfil primero como la diosa y tuve problemas, se me bloqueó, no sé qué pasó, no pude entrar más nunca. Y no me permitieron más nunca poner la diosa como perfil. Ahora estoy como Diosa Cuba, igual ya estoy llena, pero me gustaría que la gente supiera que es Diosa Cuba. Pero hazte una página de celebridad, una página de esa que la gente le da like a la página y te siguen. Esa sí la tengo. ¿Cómo esa se llama? Sí la tengo ella como la diosa. La diosa. Esa se llama la diosa. La diosa. Te pueden buscar y darle diosa, seguir a tu página entonces. Y ahí compartes tu música también. Sí, sí, sí. Diosa, para que la gente conozca un poco de ti, el que no conoce, porque ya yo me documenté mi poco, tengo mis chismes sobre ti. ¿Podemos hablar un poquito de todo? Claro, ¿Es verdad que estuviste viviendo por Francia, por Italia, que estuviste casada por allá, que tienes un hijo por allá? ¿Es cierto que regresaste a Cuba a hacerte santo y que no has vuelto nunca más ni a Francia ni a Italia? ¿Es verdad esto? No, no, yo tengo un niño francés realmente que nació en Francia, no en Italia. Ok. Y en estos momentos no he ido a Francia porque tengo a mi hijo, gracias a Dios, conmigo en Cuba, que logré tenerlo. Uh-huh. Y no he perdido nada en Francia. En Francia trabajé todo lo que iba a trabajar. Si me viene otro trabajo como cantante para Francia, yo lo hago, ¿me entiendes? No tiene problema. Pero no me gustó la vida realmente en Francia porque... Otaola, yo busco que la gente me siga, que la gente me quiera. Y en estos países, cuando tú te quedas en un país, tú pierdes como que la sabrosura, como que ya pierdes ya la... Sobre todo en estos países fríos. Ya cuando estás ahí, la gente ya no es lo mismo, ¿no? Sientes que el haberte quedado en Francia un tiempo, luego te repatriaste, ¿verdad? Hiciste la repatriación, regresaste. Exactamente. Sientes, mira, que... Sí lo siento porque... Te afectó tu carrera. Tenía mi mejor... Sí lo siento muchísimo porque tenía el mejor momento en mi vida de mi carrera, porque fue en el tiempo que yo estuve bien pegada en la banda. Y sí lo siento mucho porque estuve mucho tiempo en Francia realmente haciendo vida de casa tranquila y sufriendo la música, que no lo tenía. ¿Ves? Eso a mí me mató, claro. Me mató muchísimo. Y bueno, decidí irme para Cuba y empezar otra vez con mi música, definitivamente, y no vuelta atrás. Pero ahora, de Cuba para el mundo, porque después de esta entrevista, Diosa, después de esta entrevista, toda la gente que está conectada te va a buscar inmediatamente la Diosa Cuba y la Diosa en Facebook. Va a buscar en YouTube toda tu música y tú verás lo que es un lanzamiento internacional después de este programa. Tú verás. Muchas gracias. Diosa. Muchas gracias. Y realmente te agradezco muchísimo, ¿verdad? Yo no me esperaba realmente todas estas reacciones y llegar incluso hasta tu programa que siempre lo seguí. Lo que dijo Patrick White, que yo estaba buscando vistas. Si yo hubiese estado buscando vistas, hubiese hecho este escándalo de hace 5 años atrás. Ya. Era cuando realmente me hacía falta. Igual te voy a decir una cosa. Me dijeron que formaste todo eso con paparazzi cubano para que yo te viera. Porque como tú sabes que yo soy enemigo de paparazzi, pues entonces me dijeron que lo hiciste para eso, Diosa.
¿Que lo hice para qué? Para que nosotros en el programa te viéramos y te llamáramos y todo, y nos pusiéramos en esta caliente en la que estamos. Bueno, a mí ahora mismo me da lo mismo lo que piense todo el mundo. Ahora mismo yo estoy feliz contigo y yo te amo ahora mismo. Yo soy fan tuya también, número one, y me sirve cualquiera. ¡Me basta! ¡Bravo! Señoras y señores, busque su música, sígala en las redes sociales. Una nueva exponente, bueno, nueva, porque la estamos descubriendo en el programa, pero ya tiene una trayectoria artística. Y además, que de su look, me gusta su look, también me gusta que no tiene pelos en la lengua. Hay que joderse con ella. Señoras y señores, la diosa desde Cuba. Gracias, cariño. Un gusto. Gracias a ustedes. Cuando hablemos con Patrick Guay, después te volvemos a llamar para seguir con el titingó. Cuando lo logres, hijo, te deseo suerte. ¿Tú crees que la semana que viene no nos dé la entrevista? ¿No? Ni esta semana, ni la que viene, ni el año que viene. A no ser que entonces el equipo de ella le lea una carta de lo que tiene que decir. ¿Tú crees? Porque ella no sabe hablar sola por su pensamiento. Es por gusto. Esta señorita es guiada desde que se levanta hasta que se acuesta. No tiene decisión propia. Esto es un reto que has hecho tú en este programa, diosa. Como mismo tú diste la cara, está retando a Patrick Guay a que la dé. Así que vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¿Sí o no? Seguro. Me basta. Gracias, diosa. Bye, bye, mi vida. Un beso. ¡Eso! La diosa, caballero.